¿Qué es el síndrome anti-MOC? El sistema nervioso central usa una célula llamada oligodendrocito para producir mielina, una capa que aísla los axones de los nervios para promover la conducción rápida de impulsos eléctricos. Pero cualquier proceso que degrade a la mielina o al oligodendrocito puede producir un retraso en la conducción de estos impulsos que se dan desde o hacia el cerebro. Cuando esto ocurre, los pacientes pueden comenzar a desarrollar cambios en sensación o en actividad motora. En algunos casos, el sistema inmune puede llevar a cabo una producción errónea de unas proteínas o anticuerpos que atacan al tejido propio. En el síndrome anti-MOC, estos anticuerpos se adhieren a la glicoproteína que se encuentra en la superficie de la capa de mielina y en la superficie de los oligodendrocitos del sistema nervioso central. Consecuentemente, se activan los factores de inflamación que llevan a la destrucción de la capa de mielina y de los oligodendrocitos, lo que se conoce como el proceso de desmielinización. El síndrome anti-MOC es poco común. En 2019, un estudio en Hobson County, Estados Unidos, mostró que la prevalencia de anti-MOC era de 3.42 entre 100.000 personas y la incidencia era de 1.2 entre 1.000.000 de personas y puede ocurrir en hombres o mujeres. No obstante, el síndrome anti-MOC puede presentar un cuadro que puede confundirse con esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Las manifestaciones clínicas más comunes de anti-MOC son neuritis óptica bilateral, mielitis longitudinal, encefalitis cortical, encefalitis del tallo cerebral, encefalomielitis aguda o nervios craneales afectados. La forma de detectarla es mediante exámenes de laboratorio. La Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico se enfoca primordialmente en brindar servicios a pacientes que padecen esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes.